Han entrado anoche o antes de ayer, han entrado por la tarde y han roto las puertas de atrás de madera. Uh, me, se me han llevado las herramientas y algunas cosas más del otro apartamento. Uh, una sierra circular, unos taladros a uh, batería, taladro co obviamente con cable, uh, un nivel a uh, láser, uh, una guaraña nueva, y tanque de gas y parlante. Sí, estoy manteniendo la casa, haciendo unos arreglos. Obviamente, la guaraña recién le hice hacer servicio, pero lo vine a dejar. Y como estaba lloviendo estos días, pues dije, no, no voy a poder trabajar. Y regreso otro día. Y regresé hoy viernes en la mañana. Y vengo acá, pues, para ver la gasolina y el aceite para la motosierra. Y me doy cuenta que alguien ha entrado por las puertas de atrás. Uh, están un poco dañadas. Obviamente han entrado con la fuerza de alguna barreta, alguna vara. Uh, le han doblado un poco. Y. Como son de madera, pues obviamente no tienen mucha resistencia como las de fierro y entonces solo a la fuerza han entrado y han procedido a robarme. Esta casa es de dos apartamentos separados y en el otro apartamento um, han entrado, han revisado los cajones del armario, han sacado a ver si hay plato, algunas joyas. Obviamente se nota que han dejado botado por todo lado, entonces aquí no tengo nada de rob así ah, algo caro, cosa que no había mucho de qué robar policía iba a llamarle y justo estaba subiendo por aquí por san vicente y les paré, pues dijo, que me haga un reportaje para siquiera avisar a, la, a los vecinos de aquí de barrio de san vicente, pues que estén alerta, porque obviamente si me pasa a mí les van a estar pasando a otros también. Sí, ahora sí me acaban de uh, activar un sistema de seguridad en mi celular para el futuro, para solo marcar un número y se va directo y es una alerta para... Ayudarme en el futuro así, más rápido, así no tengo que estar preocupándome mucho. Bueno, sobre esta situación que me robó no me parece tan bien, pero bueno, quizás la policía en el futuro me ayude y no me, como digo, quizás con esto la gente ponga atención y no les pase y pues, no, mantengamos alerta un poco más.